Para mí ha sido un honor durante 21 años estar al frente de la Fundación Chilena del Pacífico, que es una iniciativa público-privada que tiene por objetivo central trabajar con el gobierno, con los empresarios y con centros académicos en el acercamiento, que es una política de Estado, entre Chile y los países que integran la región Asia-Pacífico, la cuenca del Pacífico en general. Se ha cumplido un ciclo, después de una permanencia tan larga, es lógico pensar en una sucesión y ese paso se ha dado exitosamente. Tengo una sucesora que espero que ustedes entrevisten pronto, muy distinguida, y estamos colaborando en todos los aspectos en que la información, algunas opiniones que yo pueda tener puedan resultar útiles. Me voy a estar dedicando a algunas tareas académicas, tengo algunos proyectos de escribir sobre algunos temas, para lo cual yo durante mi gestión como director ejecutivo no contaba con el tiempo necesario. Hay muchas tareas por delante. La Fundación puede seguir potenciando esta tarea de acompañamiento al gobierno en sus políticas hacia la región y de trabajar con los empresarios para seguir conociendo mejor los mercados, las oportunidades de negocios, las tendencias de la región y con los académicos en la investigación y difusión acerca del área. Eso resume la misión de la Fundación Chilena del Pacífico y debemos comenzar a partir, yo diría, del término del actual año peruano de liderato de la PEC en el turno de Chile que será APEC 2019, que va a ser una tarea muy compleja y muy demandante. Nosotros debemos mirar especialmente a casos como el de Australia. Por supuesto que Australia es una economía desarrollada hace ya tiempo, pero los australianos, siendo grandes exportadores de commodities y por tanto viéndose también afectados por lo que ha sucedido en el último tiempo y con la desaceleración de economías como la de China, y el hecho de que la economía japonesa no ha recuperado dinamismo en la forma que se esperaba, ellos son grandes proveedores de exportaciones no tradicionales por una parte, pero también y de manera muy significativa de servicios. Algunos servicios ellos los van a prestar a los países en cuestión, pero hay otros servicios que los prestan en su propio país. Por ejemplo, Australia es una gran plaza de estudios para estudiantes asiáticos. Y eso es una exportación de servicios. El sector educacional es uno de los que más divisas está generando para la economía australiana en relación con el Asia-Pacífico. Ellos, por supuesto, que tienen una ventaja geográfica, pero nosotros deberíamos trabajar mucho más y se está incorporando esto en las renegociaciones de los tratados de libre comercio para trabajar con los asiáticos en el sector servicios. Con la subregión de ASEAN, que es muy grande, que es el sudeste asiático, 10 miembros de esta entidad de cooperación. En lo comercial, hasta ahora estamos país por país y nos falta Indonesia, que es el más grande, y también viene más adelante Filipinas. Ya con Singapur, que es el país más desarrollado, una economía pequeña, pero muy dinámica y muy importante, muy estratégica. Tenemos el tratado P4, actualmente el TPP, también tenemos tratado con Malasia, con Tailandia, el último,
pero nos faltan esas economías grandes. Entonces estamos de manera bilateral o vía TPP, porque en el TPP están Malasia y Vietnam. En cuanto entidad de cooperación, nuestra conversación con ASEAN es básicamente de tipo político. Estar en el foro regional de ASEAN, donde se discuten los temas de estabilidad y seguridad de la subregión, formar parte del Tratado de Amistad y Cooperación con ASEAN, vale decir una relación con los gobiernos que marca una profundización de la relación con esa subregión. Esta es una aspiración que está en el inicio de la Alianza del Pacífico y es algo que debe ser trabajado de manera sistemática. Ha habido conversaciones de los cancilleres en Nueva York y el acuerdo entre los cancilleres de la Alianza y los del sudeste asiático ha sido identificar áreas de cooperación. Es muy notable el hecho, es un voto de confianza, pero al mismo tiempo es un desafío frente al cual no podemos decepcionar, el hecho de que la Alianza con 4 miembros, que posiblemente se amplíen a 5 o a 6 próximamente, tengamos más de 40 observadores, entre ellos muchos países asiáticos. Los observadores no esperan estar sencillamente allí, valga la redundancia, observando. Es necesario involucrarlos, hacer con ellos proyectos, tener metas que se puedan cumplir. Dado que el Tratado de la Alianza establece que un objetivo es el acercamiento con la región Asia-Pacífico, la Alianza debe pensar en acciones conjuntas para acercarse a esa parte del mundo. Para materializar eso, falta todavía, es de esperar que cuando Chile vuelva a tomar la Secretaría pro tempore de ASEAN, de la Alianza próximamente, este objetivo se potencie. Es una pregunta muy importante porque Chile, de los 12 miembros del TPP, es el único que en la negociación ya tenía acuerdos bilaterales con los otros 11 miembros. Si se compara, por ejemplo, con Estados Unidos también tenía un número de acuerdos bilaterales, pero había una relación bilateral clave que Estados Unidos no tenía, que era con Japón. Y ahora, vía TPP, habrá, si se aprueba, por supuesto, en las instancias internas de cada uno de los países, si entra en vigencia, Estados Unidos va a tener a nivel bilateral con Japón también un acuerdo de libre comercio a través del TPP. También otro con una economía más pequeña, que es Nueva Zelanda. Entonces son situaciones diferentes. Nos informan los negociadores, y yo no he hecho un estudio del texto, que en lo que es acceso de mercado estamos mejorando acceso de mercado en relación con cómo estábamos antes para más de 1.600 productos chilenos, además de la normativa acerca de los diferentes modos de comercio, como es el comercio de servicios. Yo creo que las generaciones jóvenes tienen que mirar, y en eso tienen mucho más oportunidades que las que tuvimos hace muchas décadas en nuestra propia juventud, mirar al mundo, mirar a nuestra región, salir, también acoger, y de esa manera, y valiéndose de esta herramienta poderosísima de que nosotros no dispusimos en nuestra época, que son las modernas tecnologías de la información y la comunicación, conocer esa parte del mundo, dejar de lado todo prejuicio y abrirse a culturas maravillosas de las que tenemos mucho que aprender y al mismo tiempo darnos a conocer
no de manera tímida, tenemos nosotros mucho que mostrar y estoy seguro que eso podrá ser enormemente fructífero.